cumpleaños, Lucy y Enrique de Catepec, saludos, muy guapa la productora, gracias. Feliz cumpleaños, Rojas, de parte de Lucía, muchísimo. Eduardo El Gafa, saludos, toda la bandera de mesa, y gracias a todos que nos han escrito vía Twitter. Súper difícil, ¿verdad? Leer cada mensaje, pero nos estamos checando. Ellos son de Montel Paso. Dante Torres, buscador y secuencias en el Montes Pasuaj. Fernando Velázquez, bajo eléctrico y contrabajo en el Montes Pasuaj. Hola, yo soy Pepe, trompetista del Montes Pasuaj. He cautado en la bataca en Montes Pasuaj. Soy aquí Frank Rivera, piano. Hola, mi nombre es José Muro, en el sax tenor y en el alto LMS. ¿Quién está sonando el estómago, por favor? Ahí está. Bueno, ellos son Moncas Pasuaj, son una banda de la ciudad de Toluca y ellos precisamente surgieron en 2010 y quisiera que nos hablaran acerca de su género, porque dicen los que saben que son Nu Jazz Panic, ¿no? Platíquenos. Claro, Nu Jazz Panic es una fusión de sonidos frenéticos y nerviosos aunados a algo ya ornamentado por el jazz. Entonces nosotros creamos como esas atmósferas contrastantes, que es lo interesante de nuestro sonido, con sistemas análogos y sistemas procesados. Ahora, ustedes tenían su segundo, bueno, tienen su segundo disco, Tercer Mundo, y ahora están ya moviendo Urban Suite. Exacto. A ver, hablen. Bueno, Urban Suite es el tercer disco de Le Monqués Pasuaj, que fue producido por Frankie Mares, baterista de Touquet, en FM Studios Guadalajara, que le enviamos un saludo. Yeah. Y bueno, nuestro tercer disco es, nuestro segundo disco es Tercer Mundo, y bueno, es una producción que hicimos por medio de Pocaem, y bueno, grabamos en Estudios Noviembre, de hecho. Ganaron un premio, ¿no?, en 2014. Así es, nos hicimos acreedores a esta beca de Pocaem, que otorga en ese entonces el Instituto Mexiquense de Cultura del Estado de México. Y pues pudimos realizar esta producción que tiene 10 temas, el cual pueden encontrar en YouTube, en Bandcamp, en SoundCloud, todas las redes, los pueden googlear y encontrar a Le Monqués Pasuaj. Ahora, ya están con este nuevo material, el tercero, es una rola, como que era una rola dividida en cuatro partes, ¿no? Expliquen cómo es este show. Pues sí, es como un movimiento, es un asunto urbano. Lo que hicimos es como nuestra percepción acerca de la urbanidad que vivimos a diario a partir de cuatro movimientos, cuatro olas con diferentes tiempos, con diferentes sentidos. Entonces, de eso se conforma la obra de Urban Suite, es como nuestro reflejo de la ciudad en cuatro esquinas. Y resumido, ¿por qué se llama Le Monqués Pasuaj? Le Monqués Pasuaj hace alusión como al simio del espacio, modo del espacio, y realmente en ningún idioma significa nada, sino que fue una conjugación como fonética que hicimos y nos gustó, ¿no? Y pues hacemos como esa conjugación de tiempo, ¿no? Darwiniana. ¿Qué pretenden con su música? Con todo lo que hoy sentimos aquí en la zona fusión y cuando están en sus conciertos, ¿qué quieren decirle a la banda? Pues básicamente es, bueno, que disfruten lo que hacemos porque lo hacemos de corazón. Esta es una banda que no pretende, digo así, nada en especial, sino es lo que hacemos sale totalmente de nuestro corazón, es totalmente sincero. Y pues más que nada hacer que la banda pase un momento agradable en la tarde, lo que es el jazz, lo que es la acción de la producción, y mezclarlo con bien, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros aquí en la zona fusión tocando en vivo. No nos hagan olvidar sus carteles y a todos ustedes votaron por la banda de Versus, sección Versus, pues ganaron los rastrillos. Así que sientan la música todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en la zona fusión. Gracias. Escúchate esto. Muy bien, gracias. Ahora sí.